están muy bienvenidos, amigos y amigas, a esta nueva temporada del Summer Rock. Para mí realmente es una emoción muy grande estar ya hace 21 años a la cabeza de este programa, donde pasó de todo, pasaron artistas y van a seguir pasando. Te cuento que tenemos un lindo programa por delante con una visita. La verdad, me encanta que esté aquí en nuestro programa debutando con esta nueva temporada la queridísima Daniela Milagros, una artista en ascenso que la está rompiendo toda. Vamos a estar también hablando del nuevo álbum de Slash, que me encantó, hablando un poquito de lo que representa para él también. Y vamos a arrancar con lo que fue la entrega número 26 de los premios Gardel. Te cuento que pasó de todo, vamos a estar repasando un poquito eso. Mira, solo en 5 categorías, incluso en el rock, el mejor álbum del artista de rock, tenemos a David Lebón por Herencia, este álbum también que lo llevó a ganar este premio, el gran David Lebón, ¿no? Mítico. Cantante, guitarrista, bueno, de Serú Girán y demás. Vamos a mandar el resumen, así no lo tanto de todo esto, que lo vas a ver en la pantallita aquí que tengo detrás mío. Resumen, 26, Carlos Gardel que han pasado con este premio tremendo. Y bueno, después te cuento un poco todo lo que pasó, lo que no pasó en realidad. Mirá, así arranca. Atención. Firme. Que andaba buscando y esa felicidad que hace que ande sonriendo. Compartíamos un poquito lo que fue la entrega número 26 de los premios Gardel y te cuento que solo en 5 ternas de 34 categorías incluyeron al rock, el mejor álbum del artista de rock fue para David Lebón, como te conté aquí en el arranque del programa, por Herencia, su gran álbum también que lo llevó a, ya creo que es el segundo Gardel que gana. Y también tenemos el mejor álbum de grupo de rock, Él Mató a un Policía Motorizado, con Super Terror, un gran álbum de la banda de La Plata, por supuesto. También tenemos el mejor álbum de rock alternativo con Usted Señálmelo por Tripolar, el nuevo álbum también de la banda de Mendoza. Y mejor álbum de rock pesado, Pan para Barro, la banda nueva que tiene el querido Catriel, también con estos músicos metaleros. Continuamos también con mejor canción de rock con Divididos, con San Saltarín. Estamos esperando ya un disco de Divididos, es un montón que nos saca un álbum. Estaría bueno que, además de este tema nuevo, ¿no?, que fue galardonado, que salga un disco de Divididos. Ya hace un montón, creo que como 10 años que nos saca un álbum nuevo. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de lo que pasó con Para mí, en mi humilde opinión, lo que tendría que haber existido, tomando en cuenta la dimensión del gran Ricardo Iorio, ¿no?, el emblema indiscutido, creo que es el número uno de la música pesada, no tuvo un homenaje a la altura de lo que se debía esperar de él, tanto como él, ¿no?, como Ricardo Iorio, como Javier Martínez. Yo puse ahí algo en mi Instagram, ahí Carucha Podestá, hubo bastante controversia. Bueno, acá tenemos el amigo Corbata,
de Arde la Sangre, que dice que se trata de saber quién es quién y si lo saben deben actuar en consecuencia de eso, si no lo saben no se puede pretender que hagan lo que corresponde. Bueno, ahí tenemos a Licky, guitarrista de Los Dos Minutos, también hablando un poco de que son los premios de la compañía, de una compañía muy conocida aquí en la Argentina, en Sony. Johnny Lillero, Gardel, se revuelca en la tumba ante cada edición, viva Ricardo tronando como trueno siempre. Mariana Blinder también, bueno, hace un par de años dejó de seguir los premios Gardel, son los premios en la industria, no la música. Bueno, Alberto Moles de Popar, ahí tenemos un montón de gente que estuvo opinando al respecto. Yo lo puse esto con, como digo, ¿no?, con varias redundancias, con mucho respeto. Para mí, Ricardo Violeta se merecía un homenaje a la altura de lo que fue, ¿no? Creador de B8, de Hermética y demás. Bueno, vamos a continuar ahora con el programa. Tenemos alguna canción. Aquí estamos con el nuevo equipo, con el nuevo staff. Mucha gente está detrás del otro lado. Bueno, vamos a compartir y ya venimos con la entrevista exclusiva con esta artista tremenda. La está rompiendo Daniela Milagros, aquí en vivo en Cerro. Ah, aquí estamos. Mira, estaba de costado mirando. Bueno, estoy acá con, como te anuncié al comienzo del programa, con una... un artista, en realidad, dos artistas tremendos, hablamos de Dani Milagros y Rodrigo, su hermano, también. Bueno, digo esto tremendo porque Daniela también, tranquilamente, por la edad que tiene, ya tiene 19 años, podría estar haciendo otra música, y sin embargo, está ahí tirando toda su magia con el rock pop, ¿no?, que es un poco la premisa. Bienvenida, Dani, bienvenida, muchas Rodrigo, gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias por venir a la temporada número, no sé, 20 y pico ya, así que estamos debutando aquí en este nuevo estudio y demás. Bueno, ¿Cómo andan ustedes? La verdad, bien. No, viste, me levanté temprano. Estoy así, viste, que nosotros somos muy nocturnos, viste. Tenemos insomnio, vivimos de noche. Y la mañana me tiene así. Lograron lo imposible, hacer madrugada a Milagros. Exacto. Bueno, igual estamos, que ya más tarde, viste, es atemporal esto, en este momento. Sí. Pero ustedes hoy madrugaron, se levantaron tempranito. Bueno, aquí estamos compartiendo, bueno, recién cuando iniciamos la nota, apareció lo que es el nuevo single de este temazo, este cover de Psycho Killer. No es este que estamos viendo, pero no, es el que... Ese no. Sí. Pero bueno, hablemos un poco de esa versión, ¿no? Primero, bueno, quiero preguntarles, sobre todo a vos, Dani, porque sos multiinstrumentista. O sea, la verdad, cuando me pasaron tu video, este que estamos viendo, flasheé, dije, wow, esta piba toca la batería, toca el piano, la viola, canta, es un montonazo. ¿Dónde surge este amor por la música? Y ya de chiquita venía jodiéndole a mis papás, quiero un piano. O sea, mi instrumento es el piano, ¿no? Sí. Yo arranqué con el piano, empecé en Instagram tocando videitos, hice música clásica, sí, leyendo partituras, todo. Y después me empezó a gustar mucho el rock. Igual ya es por él, me inspiró él. Por Rodri. Porque él, le rompí la cabeza poniendo rock a todo volumen. Sí. No, sí, todo el tiempo escuchaba rock y bueno, me terminó gustando. E igual siempre tenía rock en las venas. Yo era media... Mira, ya rockerita de chiquita. Sí. Y nada, después dije, quiero saber todo de la música, quiero aprenderlo profundamente. A ver, aparte del piano, quiero, no sé, el bajo. Y después la batería, ¿viste? Quiero saber todo el ritmo. Un montón. Y la verdad me gusta todo, podría seguir aprendiendo más instrumentos. Y voy a seguramente agrego otros. Por ahora estoy bien. Pero bajo, batería, piano. Agregué el guitar que... Sí. Que lo uso como si fuese una guitarra. Sí. Hago como solos de guitarra, se los apano a él. Y nada, ya cuatro instrumentos. En el futuro hay que ver qué agrego. Bueno, saxofón. Xilofón. No, es un montonazo. Bueno, esto también de... Aquí estamos viendo lo que fue el primer corte, ¿no? Digamos, My Remedy. Así con... bueno, acá yo te conocí acá y... Bueno, me dijeron, tiene 19 años. Mirá lo que hace Daniela, todo, y dije, wow, flasheé, o sea, como vos, que estás del otro lado, seguramente en cualquier rincón del país, estás viendo, descubriendo a estas grandes artistas que tenemos aquí en este programa del día de la fecha. ¿Y cómo compartí con Rodri, con tu hermano también, toda esta pasión por la música? No, qué uf. ¡Qué uf! Hay intensidad. Bueno, sí, pero es muy lindo, ¿sabes? Sí. Que vivir en una casa con un músico, porque hay música 24-7. Sí. A nuestros papás no les encanta también la música. Tu mamá, no son músicos. No son músicos, pero aman la música. Y aparte tienen hijos músicos, se la tienen que bancar, che, constantemente ruido. Sí. Pero nada, somos hermanos.
Bueno, con todo lo que representa eso. Ah, no, sí. No, bueno, sí. Pero dura 5 minutos una pelea y después ya estamos bien. Es que en realidad no es una pelea, es una discusión. Discusión. Uno quiere algo, el otro quiere otra cosa y... Está muy bien, porque ahí sale la fusión. Exacto. Igual, no, mira, a mí opinión. Me copo porque... Es la fusión. Tienen carácter también, ¿no? Tienen carácter. Vos tenés como una personalidad así, un poco más fuerte, ¿o no, Rodríguez? Sí, 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 sí. Y bueno, eso también se refleja mucho en el vivo, toda esa, esa energía divina que tiene irradia en los shows. Bueno, quiero contarles que también estuvieron los chicos estuvieron abriendo el show para Carrie, Turunel, ¿no? Fue el primer show del Teatro de Flores. Fue el primer show. Después que de Heist y con Slash, nada más y nada menos. Hoy vamos a estar hablando aquí de Slash, el último álbum. Pero cómo fue un poco compartir en el Movistar Arena, divino. Fue tremendo, el Movistar Arena. Encima, Slash, primero que es tu ídolo. Tenés la guitarra. Sí, yo arranqué a tocar la guitarra. Ahí tenemos fotitos, pueden entrar a Instagram de Dani, que están las fotitos con Slash. ¿Cómo fue un poco el encuentro? Contá que es tu ídolo, dale, dale. ¿Es mi ídolo? No, yo toqué, arranqué a tocar la guitarra por Slash y tengo incluso la guitarra Signature, la Gold Top, que la tengo desde que tengo 10 años más o menos. Sí. Y tuve el honor de tocar el último tema también como para cerrar el Movistar Arena con Slash. Agarré y toqué con esa guitarra. Qué bueno. Para que quede inmortalizada ahí. Qué bueno. ¿Viste qué buena onda que tiene Slash? Es re humilde, copado, yo lo amo, encima me quedé charlando con él después. Sí, ya sé que estoy charlando. Yo sé. No, es un copado. Después quiero hablar un poquito de eso también porque tenemos el segundo bloque. Yo te cuento, te cuento. Pero la experiencia, ¿cómo lo viviste vos como artista? Venga, venga. Encima el Movistar Arena, yo de más chiquita decía, yo quiero tocar ahí algún día. Se cumplió un sueño. Y nada, Slash, ícono. Muy gracioso, chabón. Muy gracioso. No, es un amor. Sabe cómo saludar acá en Argentina con el besito en el cachete, sí, viste copa, que sí, los yankees son como... No, él sabe, sabe. Bien. Este tema que estamos compartiendo es el nuevo single de Daniela Milagro, Psycho Clear, una versión de los Talking Heads. Salió justo en el momento que salió el disco Homenaje también, ahí exacto. Fue como todo bueno, ahí bien pensado también todo. ¿Por qué le eligieron esta canción también? Es que no fue pensado, fue... ¿No fue? ¿De casualidad de pelo? De casualidad, ¿no? Dijimos, no puede ser, una semana antes la sacamos nosotros. Y después el homenaje a Talking Heads, que está Miley Cyrus, un montón más de artistas, creo que Paramore. Sí, está bueno el disco. No, es Psycho a mí la versión del Mató me encantó, aunque no tiene nada que ver con la original también. Sí, escuché el homenaje, todas las canciones están buenísimas. Bueno, y yo tengo entendido, y me estuvieron spoileando, que ustedes tienen, no sé si los dos, pero vos tenés como mucha fascinación por las series de asesinos seriales, todo. ¿Quién no? Y ahí viene todo este... Escuchá, pero yo esa canción me siento re Jeffrey Dahmer. O sea, primero que hubo un momento que ponían la serie Jeffrey Dahmer con Psycho Killer. Sí. Y se me pegó de ahí, ¿sabes? Como ahí la puse en la playlist, la escuchaba todos los días y digo, esto es una locura. Tengo que hacerlo en español, porque no existe una versión en español. No, digo, no está, necesito una versión en español. Sí. Y nada, acá está. Alucinante. Yo estuve, bueno, ahí tengo, quiero, además de Rodri, ahí tengo amigos en la banda, exacto. ¿No? También con la banda es un bandón también. Bueno, justo. Justo apareció. Bueno, igual tiene un espectro. Tome el bajista, sí. Bueno, uno es la guitarrista, otro es el guitarrista, Gavicero también. Sergio Duque. El Duque en batería, bueno, nombramos un poco. La verdad que cómo es también tocar. Muy grosso. Ellos han tocado con Slash varias veces. Sí. Hemos tocado, porque yo también formo parte de uno de los proyectos de ellos también. ¿Cómo es un poco esta? Ustedes son muy jóvenes, compartir así con gente más experimentada. Como otra sectoria, No viejos, como otra sectoria. No, sí, no. Es verdad que es atemporal, ¿viste? Aparte fluye todo, porque son unos grosos. O sea, vos le decís, hacé esto, pum, va, lo hacen. O por ahí yo me pongo a zapar algo en el piano y se unen todos y decís, esto es increíble. Así salió, por ejemplo, en vivo hacemos Paraliza. Yo con el quita, como una versión así. Salió mientras zapábamos en un ensayo y dije, esto va para el show, esto no tiene desperdicio. Vamos a hacer cosas así, con música clásica, una versión así rockera, instrumental más que nada. Pero son los capos. Qué bueno. Voy a escuchar un poquito, vamos a poner un poquito ahí en la Milagro, seguimos charlando ahora aquí, en CMRON, con los chicos. Compartamos My Remedy en vivo. Compartíamos, Daniela Milagros con Remedy, para mí un temazo, este está buenísimo también. No, te decía que me trae recuerdos de... hay una cosa medio new metal también. Sí, bueno, medio este Linkin tema, Park, ahí, ¿no? Este ahí, tema está bastante pesado, porque quería tener un tema... Contrapunto ahí. Pop rock metal, pero ya está... Ahora es pop rock, pero lo necesita. Igual no sé si ya está. Puede ser
Son de todo, sí. Pero igual pop rock. En vivo, bueno, en vivo suelen, además de temas que ustedes seriamente tocan covers también. Bueno, sí, obviamente. Psycho Killer. Psycho Killer también es un tema de Adele, ¿no? No. Sweet Dreams. Sí, Sweet Dreams, pero ese Britney. Lo tocó con el bajo. Sí, sí, hay unos covers también. ¿Les gusta meter así? Sí, la verdad es que son solo dos covers, y también nuestras canciones propias, obviamente. Sí. Y ahora estamos componiendo full el disco, que se viene un disco. ¿Para cuándo sale el disco, Rodri? ¿Para cuándo el disco? Me estás comprometiendo. Justo hablábamos, somos de Libra. Hasta que no esté perfecto, sí. Pero ahora van a seguir lanzando singles. Sí, eso sí. Después el disco al final que hace... El disco empaquetado, el disco de agarre. ¿Lo van a sacar físico, el disco también? Todo. Vinilo, todo lo que quieras. Todo lo que exista, vaya. Bien. Quiero, voy a hacer un ping-pongcito ahora con ustedes también. Le pregunto a los dos, ¿no? Bueno, primero a Rodrigo también. ¿Con qué banda te hubiera gustado tocar? ¿Puede ser un artista vivo, muerto, compartir un escenario? Y mira, mi ídolo desde muy chiquita es Freddie Mercury. Sí. Digo, Mart, que Freddie Mercury, che, me hubiese gustado tocar a cuatro manos el piano. Bien. Sí. Rodri, también. Yo volvería a tocar con Slash. De nuevo con Slash. Bien. Una canción que te hubiera gustado componer a vos. Bohemian Rhapsody. El tópico es que de Bohemian Rhapsody. Bien. Me vi 80 veces la película. La de la, con el... Sí, Bohemian Rhapsody. ¿Le falta, un poquito de ingrediente a la película? Muy light, me parece. Me gusta más la de Elton John a mí, ¿eh? Mira que yo lo rebanco. Es más pobre la de Elton John. Pero está re bien actuado. No, está re bien, pero la hicieron como muy ATP la película, porque la vida de Freddy era un poco más, más picante. Como para... Sí, seguro, sí. Pero bueno, también el concepto de, para meterlo un poquito más a un público más, más amplio, ¿no? Rodri, también, ¿qué canción te hubiera gustado ser? No sé, la verdad, pero... ¿Alguna que no sea...? Y te voy a tirar con la que crecí, Sweet Child O' Mine. Bueno, pero bien básico, pero... Está bien, buena, pero también son muy jóvenes. ¿Algún artista también para compartir? Que no, o sea, ya me dijiste lo de Freddie Mercury, pero ¿algún artista acá, local? Uf, me cuesta, porque escucho mucho internacional. De acá, a ver... Charlie. ¿Con quién? Charlie. Pianito. Bien. Dos somos medio loquitos. Bueno. ¿Sabés lo que sale? Bien, me copa. Tiene el absoluto. Bien. Bueno, ahora le voy a preguntar, esto para la playlist de Cerro que estamos inaugurando. Y en Spotify, ¿no, Sabri? Tenemos la playlist. ¿Todavía cuándo va a estar a partir de ahora, right now? A partir del miércoles, bueno, la va a inaugurar la playlist Daniela Milagros junto a Simone Rodri, así que es grosso para mí. Sí, es me copa que sean ustedes. Es como romper, viste, la botella de shampoo ahí, pum, contra el barco. Ahí no sé, contra la... Bueno, quiero que primero vos, Rodri, que elijas tres canciones para... Pueden ser contemporáneas, la que te venga. Ya sé una de las que me va a decir Dani, su segunda. No. ¿Tiene que ser de rock o lo podemos... que vos quieras, no? Random. Así. Yo metería del nuevo álbum de Slash, el feat con Chris Stapleton. Bien, ¿cómo se llama la canción? Para... Creo que se llama Well. La buscamos. Sí, el feat. Y después me metería alguna de Billie Eilish, un poco más. ¿Billie Eilish? ¿Cómo se llama? El que me gusta, Blue. Anotá, Sabri, anda anotando. A mí también me encanta Blue. Poneme Billie Eilish, por favor. El disco de Slash tiene todos invitados, por eso yo te dije feat, pero está lleno de feat. Claro. ¿Y la de Billie Eilish? Blue. Me gusta. Falta una más. ¿Una más? Sí. Manda pensando. Yo ya la tengo. Y pongamos, mira lo que está sonando, Psycho Killer de Daniela Milagros. Me lo sacó. Bueno, Psycho Killer de Daniela Milagros, está bien. Sí, merezco estar en el playlist, por favor. Sí. Está bien, lo dijo mi hermano, así que está bien. Bueno, me sacaste una, che. Bueno, Bohemian Rhapsody de Queen. Está bien. November Rain de Guns N' Roses. Dos temas largos, dije vos. Nothing Else Matters de Metallica. Ah, buenísimo. Toma, bien, para escuchar. Ahí está, ¿anotaste, Sabri? ¿Anotaste? Anotó. Bueno, amigos, la verdad, hermoso que hayan pasado. ¿Por aquí tienen algún show programado en vivo así, algún venue y demás? Y mira, vamos a irnos de gira, che. Ah, bien, la gira. Por el interior. ¿Cuándo es la gira? Sí, no te puedo. Nah, eso lo voy a anunciar en las redes sociales. ¿Cuándo es la gira más o menos programada? Digo, la fecha exacta, pero. Y por ahí ahora arrancamos en julio. Sí. Vamos a ir todo por el interior.
Y se viene el disco también dentro de poco, con una multinacional, ahí seguramente algo va a ser grosso, todo va a ser muy grosso, ¿no? Es así. ¿Va a ser así? Va a ser así. ¿O no? Bueno, todo grosso. Conozco a la gente que trabaja con usted, mando un saludo ahí al Chino, por supuesto, Chino. La gente de MTS. Vamos, Chino. Vamos, MTS. Con la Prete también, productor de esta canción, ¿no? Eso, sí. Los conocemos de... Sí, Damián Capo, total. A toda la gente de la banda también, a Avicero, al Duque, bueno. Avicero, Duque, Tom, todos. A todos los amigos que están ahí del otro lado. Y bueno, y ustedes, que la sigan rompiendo. Que está buenísimo todo lo que está pasando. Así será. Así que, bueno, un gustazo, Dani. Gracias, un saludo a toda la familia de Daniela Milagros. Y bueno, quieren dejar algo de mensaje a la cámara, que los escuchen, todo. Lo que quieran. A la cámara, también, mira, ¿eh? Vos quieras, bueno. ¿Cómo te gusta? Vos elegí una. Mira, querido. ¿A vos? Bueno, mira, querido. No te puedes perder. Tenés que seguirnos en las redes sociales. Puedes seguir en el disco. Bastante pop rock. Somos hermanos. Dale, habla vos también, loco. No, ahora se vienen novedades, en serio. En serio. Vamos a arrancar la gira. Vamos a arrancar en julio. Es oficial. Como que quedó medio incierto ahí, pero es oficial. Arrancamos ahora en julio, así que estén en todas las redes que vamos a anunciar dentro de poco. Ahí está. Thank you. Attention. Ahí vamos. Continuamos aquí en Semarón, por supuesto, como siempre, en CM. Gracias. Hay mucha gente que no tiene idea de las cosas que yo viví con él y qué hermoso que es. Y qué ser tan increíble que es, y qué verdadero que fue, y por eso, como la guerra le costó algunas heridas, pero está ahí, como siempre. Y la verdad que gracias, Charly, por elegirme. Mañana, primera hora, estoy rompiéndote las pelotas en tu casa para llevarte esto. Gracias. Compartíamos ahí este momento del segmento homenaje Say No More, al querido Charly García. Dije que está bueno que se le den en vida, ¿no?, los homenajes, porque a veces pasa que, viste, que eso, que pasa a otro plano. Pero el gran Charly García, nuestro icónico, el número uno, obviamente, recibió su homenaje de bandas de nueva generación también y algunos clásicos, en el caso como fue de Fabiana Cantilo y, por supuesto, de su amigo de toda la vida y compañero de tantas aventuras, el queridísimo David Lebón, que nos dijo: mañana, Charly, te llevo el primo a tu casa. Bueno, vamos ahora con las noticias del rock, ¿eh? Vamos con esta sección que estamos aquí retomando en CM Rock. Noti Rock, de la mano de, para mí, un discazo que salió hace poquito. Hablamos del álbum Por Amor al Blues, ¿no?, que hizo el queridísimo Slash. Hoy hablamos con Dani Milagros de Slash bastante y vamos a retomar con él, por supuesto, de este álbum llamado Orgy of the Damned, ¿eh? Un disco que hay canciones clásicas del blues. También tenemos un poquito del sonido Motown de la mano también de Demi Lovato, que hace un cover. Acá hay una cosa, Sabri, esto fue cuando... Acá hay un spoiler, también te meto, un disco que me firmó Slash en una de las giras que también tuve la posibilidad, gracias al señor, al Jesus, también de compartir cuatro giras con Slash, con una de mis bandas, con Coverhead, y bueno, justamente apareció este video que me estaba firmando ahí, un vinil, que no es este, por supuesto, es el disco, el antepenúltimo, ¿no?, porque después sacó el disco 4 junto a Imagineers and the Conspirators, y después sacó este disco de blues, lo que le estoy contando, con el sello Gibson, de la viola, ¿no? Lo sacó ahí, tanto su álbum número 4, el álbum se llama número 4, pero no es el número 4, es el número 5. Estoy haciendo una ensalada, acá nos pide una mina y dice que se está flasheando. No, el último disco es Slash con la banda, con Mike Kennedy, se llama número 4. Y este se llama Orgy of the Damned y es un disco que hace un tributo al blues. Yo quiero, esto no lo voy a decir de fanfarrón ni nada, pero en esa gira, en una de las últimas giras que tuve la posibilidad de estar con él, de viajar con Slash, y compartir 15 desayunos, porque fueron 15 días en los hoteles que íbamos girando y demás. Él me había comentado que tenía muchas ganas de hacer un disco de blues y no tenía tiempo, y en este caso se llevó a cabo. Lo que me gusta del disco es que para los fanáticos de blues les va a recopar. Para los que no les gusta tanto de blues van a descubrir muchas cosas, y para los fundamentalistas del blues no les va a gustar. Justamente jódanse por ser fundamentalistas, ¿no?, obviamente. Pero tenés ahí un montón de cosas divinas para escuchar, para compartir ahí con amigos músicos también, porque hay unos fatos tremendos de violas, armonías muy lindas de guitarras. Y además tiene ese toque, viste, cuando vos lo escuchás, hay momentos que, no, si bien el Slash tiene un sonido muy especial, muy particular, ¿no?, todo como abre los tonos y demás, hay momentos que
que no parece tanto, ¿no? Y por ejemplo, tenés un duelo de guitarras con Gary Clark Jr., que va a estar tocando aquí junto a Eric Clapton, ¿no? Cuando sea la nueva visita de Eric Clapton a la Argentina. Tenés también al cantante Chris Robinson de los Black Crowes, Demi Lovato, como te conté recién, haciendo una versión de Temptation, de esta música género Motown de los años 70, con Papa Was a Rolling Stone. Bueno, un poquito de todo en este gran disco, y vamos a ahora compartir una canción del álbum este, que fue el primer single que se cortó con el querido Brian Johnson de AC/DC, que están en su Power Tour gira de nuevo. Seguramente van a estar aquí para fin de año, ¿no? Hay una idea de que los AC/DC estén aquí en la Argentina. Estuve escuchando un rumor, ojalá que sí sea, pero bueno, quizás si no es este año, es el año que viene, porque están de gira y hay muchas probabilidades de que estén aquí en la Argentina. Vamos a compartir, Sauri, ahora el tema, ahora lo dejamos para después. Compartimos Killing Floor, este tema de Holy Wolf, del disco Orgy of the Damned, de este cantante tremendo que canta con la voz original, no con falsete, Brian Johnson, y también la armónica de Steven Tyler, en este Killing Floor del nuevo álbum, en esta sección de noticias, aquí. Qué lindo este tema, Killing Floor, de la mano de Brian Johnson, de AC/DC, con la voz, posta, la voz de él de verdad, ¿no? Con el falsete ese, que igual me encanta, por supuesto, y a ustedes también, obviamente. Steven Tyler, que dijo, no quiero cantar, sino voy a tocar la armónica, y mete un gritito ahí, ¡uah! Típico de él. Y también, como te dije, te lo vuelvo a repetir, este es un disco, si te gusta el blues te va a encantar. Si no te gusta tanto el blues, vas a descubrir muchos fatos lindos de guitarra y de otros artistas, porque es un disco, en realidad, de canciones. Y si sos fundamentalista de blues, te va a parecer una cagada, justamente jodete por ser fundamentalista. Bueno, pasemos a otra cosa ahora y vamos a Los Piojos. Sé que hubo un pasacalle ahí tremendo, viste, estaban los Gardel, pero los Piojos ahí de la banda, igual dijo, vamos a tirar un poquito ahí, ahí de fantasía, de glitter, un poquito de cocotte ahí dando vuelta en el aire. Y apareció una bandera, un trapo, en Ciudad Jardín, donde ellos son el jefe fundacional, ahí donde empezó toda la historia de Los Piojos, por supuesto. Pero previo a eso, un show que estamos compartiendo aquí mientras te cuento, de Ciro, por supuesto, Ciro Martínez, solista en Vélez, que lo escuché todo esto. Yo vivo a 7 cuadras de la cancha de Vélez, ahí en Villa del Uro. Espero quedarme ahí un largo tiempo, porque siempre cuando se me vence el contrato voy viajando por los barrios. En este caso, creo que me voy a quedar ahí por un tiempo, si no me va nada, no. Supongo que sí. Y ese día había un viento grosso. Yo estoy por Juan B. Justo y por esas calles y escuchaba todo. Y escuché perfectamente cuando invitó a Miki, ex compañero, actual compañero de esta nueva juntadita, se puede decir, Los Piojos. Bueno, le invitó a tocar. Después tuve la posibilidad de entrevistar al Ritual 87, la banda que está Dani Huira también, de La Chilinga, Miki, bajista, mítico también de Los Piojos. Y medio como tiraron ahí ahí con un estofadito ahí de que podía haber una reunión, que estaba todo más o menos bien, pero cuando apareció este pasacalle, que ya va a aparecer, sale en la foto pasacalle en algún momento, están preparando el pasacalle. Eso, lo importante es que hay muchas posibilidades, porque ¿qué pasó? Se lanzó en las plataformas Ritual, este último show del estadio de River Plate de Los Piojos, y ya tuvo como 1 millón de, no sé, de vistas. Y tenemos también un Instagram de Los Piojos, ¿no? Un Instagram oficial, y la gente se vuelve loca, pone corazones, es una cosa increíble lo que va a pasar. Yo te digo, tengo amigos, no quiero ahí tirar amarillismo, pero a mí me dijeron que cuando las fechas de Tan Biónica, las que tocó River Plate, esas fechas estaban reservadas para Los Piojos. Y se ve que ahí había una cosita ahí que estaba dando vuelta. Te la tiro así, más o menos, esta, ¿no? Va a haber una gira, seguramente. Estamos diciendo como Los Piojos vuelven a tocar, ¿no? ¿Ustedes qué les parece? Los chicos acá los miro, que están acá mis compañeros del otro lado. Bueno, si haces todo esto, porque vas a volver a tocarlo. No hinche las bolas, va a ser así, seguramente. Vamos a compartir un tema de Los Piojos, si les parece bien. Un tema clasicazo, tiene un montón de clásicos. Yo creo que también es una linda devolución para los compañeros de la banda, ¿no? Tantos años, muchos chicos que no vieron al grupo. Esto creo que si es un regreso, que va a haber un regreso, obviamente, va a ser hermoso para muchas generaciones que tienen ganas de verlo. Bueno, y va a ser un negocio hermoso también, digamos la verdad. Amigos, compartimos ahora, vamos con una canción de Los Piojos, les parece ver un clasicazo. Ruleta, sonando aquí, hablando de money, Los Piojos, para todos ustedes.
Aquí estamos esperando el regreso de Los Piojos con esta canción, hermoso tema, de verdad. Y la verdad, como digo, va a ser genial si llegase a ser cierto que hay un 99, casi un 99, porque el uno me volvió el bolsillo, de este retorno de Los Piojos para toda la posteridad, para muchas generaciones que no lo han visto y otras que lo van a disfrutar. Bueno, pasada ruleta, en caso de uno de los tantos temas que tenemos, y hablando de clásico, voy a mandar un gran saludo a mi querido amigo Juan Sebastián. Hablamos de Juanse, que está cumpliendo años, hermoso. Estuve acompañado el año pasado de Juanse cuando vino en Bondi, que llegó en el colectivo número 60, que estamos haciendo Rossi Bar. Y aquí estamos mandándole un feliz cumple, querido Juanse. Gran total. Bueno, los ratones van a estar tocando también. El estadio de Vélez también, hablando de sigue girando, todos van a estar haciendo una gira, están tocando en Córdoba, así que a toda la gente ahí atenta que está de punta a punta por todo el país que nos sigue, también por las redes, ahí siempre pasamos información. Y, pero le mandamos un feliz cumpleaños, Juanse, te queremos, bocho, ahí, lo mejor. Bueno, tenemos, como te conté, si te estás enganchando ahora, armamos una playlist que va a estar en Spotify a partir de mañana. Bueno, sabio, a partir de mañana miércoles. La podés ver ahí, la playlist de Seme Rock. Yo voy a recomendar un tema de los ratones en homenaje a mi amigo Juanse. Voy a recomendar Sucia Estrella. Un tema que lo descubrí allá. ¿Te gustó? ¿Te gustó? Y Sari me dice que le gustó. ¿Ubito, te gusta Sucia Estrella también? Estrella. Todas las chicas me pueden hablar. Por ese tema me acuerdo que por esas noches míticas en Cemento, allá muy cerquita del canal, con San Telmo, nos encontramos en la puerta del Cemento, había siempre una previa, era un cartoncito de vino, era un cartón ahí. Y me acuerdo que en la entrada en Cemento vos estabas en la puerta y siempre, por ejemplo, estaban los que tenían que ponerle 50 pesos, 100 pesos, más o menos ahí, y los que tenían un poquito más de dinero pasaban a ver el show completo y si no tenías que esperar en el cuarto o quinto tema. Y me acuerdo cuando los ratones tocaban ahí, que era una locura divina, y Sucia Estrella, una canción muy celebrada. Así que la voy a elegir como una de las canciones para la playlist de Seme Rock. Y también voy a elegir, ya que estuvimos hablando del último álbum de Slash, que no te conté el último álbum de Slash, me olvidé, me detalle, qué boludo. Con este disco de Slash, Orgy of the Dam, el disco de blues y de música soul, mountain y demás, va a salir de gira Slash. O sea, hace dos meses estuvo aquí en nuestro país, presentando su último disco, el disco 4, y ahora se va a ir con este show que se va a llamar Serpent, que va a ser un homenaje a todos los luceros. Van a ser 36 shows que lo van a estar haciendo por el estado, por varios estados de USA, ahí por Estados Unidos, y capaz que el año que viene y lo toca acá de nuevo. Amigos, yo elijo Killing Floor de Slash, sí, lo voy a dejar ahí en... Y ya vamos cerrando. Bueno, la verdad, hoy fue como la nueva temporada con cositas nuevas. Gracias a todos los chicos que están acá. Me gustaría que aparezcan todos los créditos de los pibes también, que labura, que le pone mucho amor. Tenemos también ahí en la producción un freestyler. Ahí que la, bueno, al amigo, ahí cómo se listo también de mí. ¿Cómo? Facali. Fatality. Ahí como el jueguito. Fatality lo tenemos, y lo pueden ahí a robar y seguir. Y bueno, tenemos mucha gente. Gracias a Sabri, gracias a Subito, gracias a toda la gente. Y gracias por bancar este programa que es... Ahí, loco, ahí bancando la parada. Cuiden los espacios de música, que no hay muchos. Hay mucho streaming, cositas y demás, pero este es un programa realmente que cada vez que tengo la posibilidad de viajar al exterior o al interior del país, siempre dando la música... Te toca ahí el corazón de punta a punta. Nos reencontramos, nos vemos la semana que viene. Esto fue Seme Rock, mi nombre es Felucho Podestá, Fernando, pero solamente mi vieja me dice Fernando. Bueno, los quiero, ahí están las redes sociales. Nos vamos con Slash, hoy fue un programa así, un homenaje a los piojos, a Slash y a todo lo que te gusta. Nos reencontramos, hasta la próxima, chao.